solamente evidenciar lo obvio. No vivimos en paz, no estamos en paz. La muerte de Hipólito se suma a una más de todas las que nos han dolido en la región. El pueblo está bien enojado y no sé qué vaya a pasar. El pueblo anda bien enojado. No sé qué vaya a pasar. Don Hipólito Mora dijo varias veces que la única manera en que saldría de su casa, en La Ruana, sería con los pies por delante. Y lo cumplió. El gobierno le ofreció y sugirió durante los últimos meses quedarse en Morelia, por su propia seguridad. Pero el iniciador de las autodefensas jamás se planteó la posibilidad de dejar la tierra donde nació. Ni las amenazas, ni los ataques a mano armada, cada vez más frecuentes en su contra, hicieron que dejara esa pequeña localidad. Nacer en las profundidades de la tierra caliente, en pequeñísimos poblados y arar la tierra, recolectar frutos, caminar sobre el piso de tierra, hacer dinero con el verdadero sudor de la frente. Son cosas que la gente lleva tatuadas en la piel, escritas en la frente con el sol que provoca en esa región una de las temperaturas más altas del país. Algunos han tomado a su familia y con profundo dolor huyen a tierras lejanas. Tan lejanas y ajenas que hay que pedir visas de asilo. Otros resisten y la honra de sus recuerdos y de los suyos les puede más que su propia vida. Don Hipólito Mora, ante la opresión de grupos armados, decidió iniciar la autodefensa en los pueblos de Tierra Caliente. Un fenómeno que naciera del hartazgo social de injusticia extrema y en defensa de la perversidad. Sin embargo, la tendencia a corromper cualquier suceso genuino alcanzó y contaminó el surgimiento. Entre un nudo de sucesos cada vez más complejos, don Hipólito no dejó de moverse, de hablar en nombre de los oprimidos, de señalar y hasta combatir con sus propias manos. Siempre de frente y de pie. No me importa el tamaño de los golpes. Nunca en mi vida le he dado la espalda a un problema fuerte. Incluso buscó ser gobernador del estado, sin éxito, para después regresar a su tierra, rechazar quedarse en Morelia, pero aceptar ser escoltado por elementos federales y estatales. Tenía enemigos declarados y sabía que la muerte presente en cada paso. Han tratado muchas veces de asesinarme a mi grupo y a mí. Han tratado, me han aventado al crimen organizado, me aventaron a los, entre comillas, autodefensas a que nos asesinaran. Hubo muchas muertes. Responsable el gobierno, porque ha dejado que hagan lo que quieran. El arraigo de los cárteles en Michoacán alcanzó un nivel de complejidad que cada vez imposibilita más a quienes buscan señalar sus intenciones, sus objetivos y quienes están o no dentro de estos. El fenómeno se torna visible a los ojos del mundo, casi únicamente cuando el delito extremo del homicidio doloso se comete a la vista de todos. Y es así, para enviar un mensaje a los grupos contrarios o a quienes alzan la voz en su contra. Don Hipólito Mora fue emboscado el 29 de junio de 2023. Su agilidad obligó a los gatilleros a preparar un ataque poderoso, planeado que no fuera fallido como los anteriores. Armas de primerísima categoría, cientos de disparos y un incendio se necesitaron para acabar con la vida de un hombre. De un astuto, fuerte, recio, que supo siempre lo que venía. Murió denunciando ante las cámaras, murió en su tierra, murió bajo el sol que cobija la región como a ninguna otra. Murió, quizá, en el punto más complejo y áspero de la historia escrita por los cárteles y grupos armados. Una historia de la que aún no vemos con claridad su verdadero impacto cultural y ontológico, y del que tampoco se ve su fin, sino más bien un largo camino con distintos rostros. El de ahora está normalizando cualquier acto de atrocidad. Un cuerpo quemado, destrozado, baleado o torturado sobre la calle nunca ha estado tan cerca de convertirse en un suceso rutinario en la realidad colectiva. Ustedes que tienen influencias, ¿uno qué? Uno puede platicarle a ustedes y decir lo que quiere, llorar y rezar y decir lo que uno quiera, pero uno que hace nada. No puede uno hacer nada porque uno no tiene. Las balaceras y los enfrentamientos con armas del más alto poder a nivel mundial causan segundos de pánico.
Una vez que ese estruendo calla, los gatilleros se marchan y los cuerpos quedan tirados. Todo vuelve a la normalidad. Las familias salen de sus casas, observan la atrocidad y continúan con su día. Incluso, la euforia por hablar de lo sucedido cada vez dura menos. ¿Quiénes cometen los actos? ¿Quiénes son las víctimas? Las respuestas no son sencillas. No se puede tomar como verdad cuando un grupo dice pertenecer a uno y otro cártel. Hay trampa en su honda entidad, dependiendo del mensaje que quieran enviar. Las autodefensas es también un fenómeno difícil de percibir. Hoy pueden ser todo. En 2012, Hipólito Mora, agricultor limonero, inició una. La que vino 11 años después se toma con una nubosidad espesa. Lo genuino se mezcla con el interés turbio. ¿Cómo distinguirlo cuando todos alzan el dedo para señalarse? El alcance del crimen no solo acaba con la vida de quienes lo integran o de quienes lo enfrentan o quienes lo resisten. También ha asesinado el asombro de una sociedad que cada vez normaliza más ver a sus semejantes tirado en el piso, con el rostro irreconocible. Sí, sí es la blindada. ¿Es ese? ¿Es Hipólito?